Y aquí estamos en el tema de las escuelas. Estudiantes de una preparatoria en Seattle se unieron hoy en una marcha para apoyar a un maestro acusado de ahorcar y golpear a un joven estudiante. La policía arrestó al profesor, pero ahora el joven dice que ahora algunos lo culpan a él por lo que sucedió. Aunque dice que ya no tiene huellas en su cuello, Abisigui Guerrero dice que el incidente siempre lo dejará marcado. El estudiante de South Lake High dice que su maestro estaba frustrado. Entonces el maestro me dijo que también está cansado de mí. Entonces era cuando me agarró del pescuezo y me pensó apretar. Entonces yo era cuando me quería alejar y él caminó atrás de la clase, me pegó atrás de mi cabeza. Este video tomado por el teléfono de otro compañero muestra al profesor Andy McCool gritándole a los estudiantes en clase. Abisagi dice que cuando McCool comenzó a usar malas palabras, él no se quedó callado. Y fue cuando me agarró con las dos manos y me apretó aquí, así en mi pescuezo, y no podía respirar. La policía de Seattle arrestó al profesor y posteriormente un oficial lo trajo de vuelta al plantel. Sin embargo, a este punto se rehusó a rendir declaraciones. Abisagi dice que algunos de sus compañeros de clase están molestos con él y lo culpan por los problemas legales que enfrenta su maestro. Yo quiero que ya lo corran de la escuela porque para que no le haga eso otra vez a otros estudiantes. No, yo no quiero regresar a la escuela porque pues, los estudiantes están diciendo que yo soy miedoso, que para qué le hable a la policía. Luego, si voy para atrás, yo pienso que las maestras me van a hacer lo mismo. Su padre dice que la escuela tiene que proteger a su hijo y al resto de los niños. Porque no puede dejar pasar esto la escuela, tener personas de esta manera en las clases. Si lo hizo, lo va a volver a hacer otra vez, a lo mejor con otra persona. La policía todavía no ha enviado el caso a la fiscalía para ver si el profesor enfrentará cargos criminales. Por su parte, el maestro en cuestión no podrá regresar a esa escuela hasta que concluya la investigación criminal.